Villanos, lo mejor de la Spooky Season en este blog de lectura. Os confieso que no tenía pensado hacer este blog, pero hace poco abrí una cajita de preguntas en Instagram y alguien me preguntó que para cuándo el próximo blog de lectura y me dio la idea, me surgió en mi mente. Así que en este blog voy a leer dos de las novedades más esperadas por mí, pero también creo que en general en la comunidad lectora. Eso, las dos novedades más esperadas de este otoño, que son, por un lado, Mi compañero de piso es un vampiro, de Jenna Levine, y Asistente del villano, de Hannah Nicole Meyerer. Como os digo, tengo muchas, muchísimas ganas de estas dos historias. Esta ha tenido una campaña de marketing brutalísima. Es una de las primeras novedades de la editorial Faeries y se han empleado a fondo. Y esta es una novedad de Contraluz que también desde el primer instante en el que vi la portada y el concepto y el título en redes en inglés, maravillada, en serio. Así que eso es lo que vais a encontrar en este blog de lectura. Creo que va a ser sin spoilers, la verdad, porque tampoco quiero que se alargue excesivamente el vídeo, pero bueno, os iré comentando mis impresiones a medida que vaya leyendo sin spoilers. Voy a empezar con Mi compañero de piso es un vampiro, porque si visteis mi blog anterior de El día de otoño perfecto, me compré este libro en un día de compras literarias y lo empecé luego en una cafetería de Barcelona súper bonita mientras me tomaba un té y un croissant, que estaba, por cierto, riquísimo. Pero sí que es verdad que solo leí algunas páginas del principio, no llegué ni a acabar el primer capítulo porque estaba con mi hermana y la verdad es que nos entretuvimos charlando a pesar de que la idea era leer un poco más en la cafetería. De modo que lo que creo que voy a hacer va a ser volver a empezarlo, voy a volver a leer esas pocas páginas del principio y a partir de ahí pues ya seguiré. Eso sí, por lo poco que leí al principio me parece que va a ser una lectura muy ágil, muy rápida de leer. Tiene también una letra de buen tamaño, cosa que se agradece, así que no creo que vaya a tardar mucho en leerme este libro, la verdad. La premisa nos presenta a Cassie, que es una artista a la que las cosas no le van muy bien. Su casero la ha echado porque no ha podido pagar las últimas facturas y encuentra un anuncio en internet sospechosamente bueno, y es que parece que hay una habitación disponible en un pisazo en la mejor zona de la ciudad por solo $200 al mes. Eso evidentemente pues es muy, muy sospechoso, por eso al principio casi no se atreve ni a contestar al anuncio, ni a ir a ver al piso, ni nada. Pero bueno, al final está tan desesperada que cede, a pesar de que estar convencida de que hay gato encerrado. Y más que gato encerrado, lo que hay es vampiro encerrado, porque Frederick, que es quien ha puesto el anuncio y quien ofrece la habitación, es un vampiro. Hasta ahora no sé nada más, así que empiezo a leer y os cuento. Confío
confieso que de momento me lo estoy pasando súper bien. He leído poquísimo, ¿vale? He leído cuatro capítulos, voy por la página 86, pero de momento me está dando muy buenas vibras. Quizá yo estaba un poquito escéptica porque mi amiga Patricia Sebastián, estupenda traductora, además, me dijo que se lo había leído en inglés y que no le había parecido para tanto. Y es cierto que cuando me lo dijo, yo caí en la cuenta de que he visto mucho hype alrededor de este libro, pero ha sido más bien hype de gente que quería leérselo más que de gente que ya se lo hubiera leído. He caído en la cuenta de que no he escuchado todavía muchas reseñas de este libro, así que no sé, como que la opinión que tenía más presente era la de Patricia, que por desgracia pues parece que no le fascinó demasiado. Y ya os digo, es que yo no llevo ni 100 páginas, pero de momento me da muy buenas vibras. Buenas, vengo a hacer update de Mi compañero de piso es un vampiro. Llevo más o menos la mitad y me está gustando muchísimo. Quizá es porque iba con expectativas relajaditas, porque ya os dije lo que me había comentado mi amiga Patricia, pero sinceramente de momento me está gustando mucho y me está sorprendiendo en el sentido de que sí tiene toques de humor, pero me parece que eso no es lo que más destaca, sino que lo que más destaca para mí es la dulzura inesperada que estoy encontrando en sus páginas. Es decir, Frederick es un bollito de canela, es que es un peluchito achuchable y te dan ganas de protegerlo. Y me parece fantástico que el vampiro de la historia sea así de dulce y que se muestre así de vulnerable. Es algo que me gusta mucho, esa sinceridad, ¿no?, que demuestra delante de ella, a pesar de que pues lo haga sentir vulnerable. Y me gusta también que podamos ver esos momentos de vulnerabilidad un poco a través del propio Frederick. Sí que es verdad que lo que son los capítulos en sí están narrados por Cassie, pero al principio de cada capítulo hay algo que está escrito por el propio Frederick. A veces son mensajes que se escribe con su amigo Reginald, a veces son entradas en su diario, a veces son búsquedas que hace en internet que te acaban enterneciendo el corazón porque ves que está buscando formas de compartir sus sentimientos, de cómo tratar a las mujeres humanas de la actualidad, porque eso es lo que no os he contado, lo que digamos que pone un poquito en marcha la trama, el motivo de la necesidad de que Frederick y Cassie vivan juntos, que para Frederick es que se tomó no sé qué pócima y ha estado como un siglo y pico en letargo, entonces se ha despertado en la sociedad moderna y no tiene ni idea de cómo comportarse. La verdad es que es muy tierno ver cómo intenta encajar en la sociedad de hoy en día, pero no entiende muchas cosas. Redes sociales, que se pague con tarjeta de crédito y bueno, digamos que ahí para él es donde entra en juego Cassie, que es la persona que puede enseñarle cómo comportarse en sociedad para no llamar la atención, porque se ve que hay cazadores de vampiros, pero no es algo que se trate muy a fondo en el libro y todavía no ha aparecido ninguno. Como os digo, llevo, bueno, os he dicho la mitad, pero en realidad llevo un poquito más de la mitad y me está gustando mucho. Lo que está siendo una historia tan tranquila, tan bonita en cierta manera, que no sé por dónde va a ir el conflicto final de la trama, la verdad. Así que nada, a esperar y a ver. Vale, pues update final porque ya me he terminado Mi compañero de piso es un vampiro y sinceramente lo he disfrutado mucho. Quizá al ir con bajas expectativas no he salido decepcionada como otras personas, pero es que sinceramente me ha parecido una historia muy tierna y a mí esas casi siempre me ganan. Y de verdad que no me lo esperaba, es decir, me esperaba algo más rollo comedia romántica que este derroche de ternura y cuquicidad y
No sé, gratamente sorprendida, sinceramente. Además, como ya anticipé, se lee súper rápido, súper bien, algo en lo que influye muchísimo la traducción de Noemí Fourquet, creo que es. Noemí Jiménez Fourquet, perdón. Ha hecho un trabajazo estupendo con la traducción, fluye muy bien. Es muy natural en los chascarrillos y las bromas, que muchas veces es la parte más difícil de trasladar, pero lo ha hecho increíble y la historia en sí me ha gustado muchísimo. Sí que es verdad que el tema del conflicto final, como yo me temía, ha sido un poco tonto. Como he decidido que voy a hacer este vlog sin spoilers, pues no voy a entrar en detalles, pero sí que creo que, a ver, la premisa del problema final, del conflicto de final de la trama, no estaba mal, pero sí que se ha solucionado demasiado rápido y fácil, y sinceramente la solución es pues un poco de risa o un poco tonta. Pero es que para mí ese conflicto final es casi la parte menos importante del libro. Para mí lo importante de esta historia es cómo se desarrolla la relación entre Cassie y Frederick, que con sus más y sus menos me parece un ejemplo de relación sana entre humana y vampiro. Ya os digo, porque es que él es un bollito de canela y es un hombre de los de relación romántica sana, está todo el rato preocupado por ella, pero respeta sus deseos las veces que se equivoca. Se disculpa y no sé, toda su odisea para encajar en el mundo real cuando, bueno, en el mundo actual, cuando va a comprarse ropa, cuando practica de qué hablar con la gente en las fiestas, se saca una lista de temas y se aprende un montón de datos sobre Taylor Swift. No sé, la verdad que me he reído bastante y me ha dejado con una sensación de el corazón calentito, que ya os digo, no me esperaba, pero ha sido muy, muy bienvenida. Así que si vais con las expectativas adecuadas, desde luego es un libro que recomiendo. Y nada, ahora toca leer Asistente del Villano y la verdad es que no estoy del todo segura de qué tipo de historia va a ser. Vamos a verlo. Buenas, resulta que estaba editando el vídeo y me he dado cuenta de que en ningún momento os he comentado de qué iba Asistente del Villano, iba a decir Asesinato del Villano. En fin, que me parece apropiado contaros de qué va la cosa, aunque esto sea un vídeo sin spoilers. El caso es que en Asistente del Villano tenemos a Evangelina, que es una joven que está desesperada por encontrar un nuevo trabajo, porque básicamente el suyo es el único sustento de la familia. Es decir, ella es la única que aporta un sueldo, además tiene una hermana pequeña, un padre enfermo, entonces necesita desesperadamente un trabajo que no encuentra. Así que un día, cuando tiene un percance en el bosque con el famoso y malvado villano y este le ofrece un empleo, ella se ve obligada a aceptar por pura necesidad. ¿Qué pasa? Que empieza a acostumbrarse bastante al trabajo, a las cabezas cortadas, a los globos oculares rodando por el suelo y además descubre que su nuevo jefe, el villano, le parece increíblemente irresistible. ¿Qué pasa? Que al parecer hay una manzana podrida entre las filas del villano y se llevan a cabo varios atentados contra su vida y su malvado negocio que afectan directamente a Evie, con lo cual ella está más que empeñada y encabezonada en descubrir la verdad, tanto para conservar su empleo y tener un empleo al que volver, como para proteger a su jefe, por el que empieza a desarrollar sentimientos que sabe perfectamente que no debería estar desarrollando. ¿Qué narra el villano? Lo siento, pero es que me he emocionado mucho al llegar al capítulo 6 y ver qué narraba el villano, que quizá podía haberlo deducido porque no me había fijado en que evidentemente en los capítulos anteriores del 1 al 5 el nombre que aparece debajo del título del capítulo, ahora no voy a encontrar ninguno. ¿Por qué? ¡Ah!
Vale, aquí pues capítulo 1 y el nombre de Ellie, ¿no? Que es la prota. Y así del 1 al 5 siempre tenía su nombre debajo, pero yo no había caído en la cuenta de que eso podía indicar que habría otro narrador y la verdad es que ha sido una grata sorpresa. A ver, Ellie me estaba gustando mucho como narradora, de hecho me está gustando mucho como personaje, creo que tiene un humor con el que conecto muchísimo, es un humor que casi parece un poco fuera de lugar en una historia de fantasía, pero creo que eso es lo que le da el toque tan fresco e innovador a esta historia, que es fantasía, sí, pero es comedia y es algo que no te esperas en este género y que la verdad para mi gusto personal es una mezcla estupenda e increíble. Me está sorprendiendo un montón, estoy leyendo esta historia con una sonrisa permanente en la cara, lo cual sinceramente ahora es algo que valoro muchísimo porque justo estoy pasando por un pico de trabajo que me está provocando bastante agobio y estrés y muchos dolores de cabeza, y el hecho de que cuando cojo este libro me lo paso tan bien, es que esa es una de las cosas que no tienen precio y es lo que más valoro de la lectura, y sinceramente este libro, ya os digo, me lo estoy pasando súper bien, me está sorprendiendo muchísimo. Y ya os digo también, me estaba divirtiendo mucho con Evie como protagonista, pero es que el tema de llegar a la perspectiva de él me ha encantado. Me encanta ver lo que opina él de ella de primera mano. Y bueno, no sé, es que podría estar muchísimo rato divagando, pero os digo que sinceramente me está sorprendiendo mucho. Voy ahora mismo por el capítulo 24, ¿vale? O sea, es en el capítulo 6 en el que aparece él y me ha gustado mucho, pero es que he estado leyendo del tirón en cada momento libre y no he podido actualizar antes, por eso he empezado hablando sobre el capítulo 6, pero voy por la página 212 y ya me tiene enamorada la historia. Porque además, aparte del tema de la comedia, tiene una trama como muy de cuento de hadas clásico, el villano con su fortaleza y alguien está intentando acabar con él, entonces ella como su fiel asistente pues evidentemente intenta descubrir quién es para que nadie mate a su jefe y que ella no se quede sin trabajo, pero además es evidentemente porque hay un rollito ahí entre Evangelina y Tristan, me encanta el nombre del villano, o sea, un villano llamado Tristan me recuerda mucho a el nombre del prota de Stardust y es que no lo sé, es que cada detalle de esta historia me está gustando muchísimo, está muy bien narrada, creo que la autora consigue el punto perfecto para, ya os digo, que a pesar de tener una trama de cuento clásico, sea una historia moderna e innovadora, y además también la traducción de este es increíble, creo que es de Nerea Gilabert Jiménez y ha hecho un trabajo absolutamente increíble. Estoy súper contentísima porque las dos lecturas de este blog están teniendo unas traducciones maravillosas y eso es algo que como traductora aprecio muchísimo porque creo que te ayuda a disfrutar más si cabe de la lectura y además a mí personalmente pues me gusta porque creo que me enseña a ser mejor profesional el hecho de leer el trabajo de otras profesionales que ya os digo que es que lo están haciendo de 10. Actualización final de Asistente del Villano y simplemente os tengo que decir que me ha encantado, me ha flipado y me ha sorprendido un montón. Es que ha sido un libro con el que yo tenía constantemente ganas de seguir leyendo y si no hubiera tenido la semanita que he tenido, que ha sido bastante horrible en términos laborales, me lo habría acabado muchísimo antes, prácticamente como el de mi compañero de piso es un vampiro que me parece que me lo leí en 2 días, pues
este realmente habría sido igual. Sí que es cierto que tiene la letra más pequeñita y tal, pero es que lo habría devorado de haber tenido más tiempo. Y ya os digo que es que me ha dejado con una absoluta sensación de estar disfrutándolo al máximo, que es una sensación para atesorar realmente. Lo único que el final me ha dejado muy sorprendida, en el sentido de que es totalmente abierto. Y lo he mirado en Goodreads y resulta que va a tener segunda y tercera parte. Que por un lado, bien, porque quiero más de estos personajes y quiero más de esta historia y de este estilo de narración y de la propuesta de la autora, pero mal, porque el segundo ni siquiera ha salido todavía en inglés, lo cual significa que vamos a tener que esperar minimísimo un año para tener la segunda parte, y yo no quiero esperar tanto, sinceramente, porque es que, jope, es que me ha gustado mucho y creo que es un libro que puede disfrutar mucho la gente. Eso sí, considero que es un libro que no va a ser para todo el mundo, es decir, el tipo de humor, la trama y tal, no va a ser para todo el mundo, pero si es para ti, si encaja contigo, va a encajar mucho contigo. No sé si me explico, o sea, si te llega, te va a llegar mucho y bien. Y el caso es que es cierto que quizá le falta un pelín de trama, no en el sentido de que tenga una construcción sencilla y tal, porque creo que los conflictos que plantea están muy bien y algunos incluso me han sorprendido, ahora voy a eso, pero como digo, quizá le falte un pelín de trama, en el sentido de que si es el primer libro de una trilogía, se entiende que pueda ser un pelín más introductorio, pero tampoco habría pasado nada por ir adelantando algo más de información, quizá por empezar a revelar ciertos misterios. Pero bueno, como os digo, es que a mí sinceramente no me ha importado. O sea, os lo comento porque objetivamente creo que es cierto y lo he comentado con alguna amiga que me ha dicho eso, pero es que me voy a repetir, pues que lo he disfrutado tanto que es que me ha dado absolutamente igual. Y como os digo, me ha sorprendido la construcción de los personajes, sobre todo la construcción de Evie, de Evangelina, nuestra prota. Sin entrar en spoilers, creo que es más compleja de lo que se puede prever al principio del libro y por el tono ligero y fresco de la historia. Creo que es ya más compleja dentro de esta primera parte porque vemos su pasado y durante este primer libro le pasan una serie de cosas que yo creo que van a desembocar en un desarrollo del personaje de este punto en adelante, en los dos siguientes libros, muy muy interesante y que me muero de ganas de ver. Y me están entrando ganas de hablaros con spoilers, pero no, voy a reprimirme porque además con spoilers los vídeos siempre son mucho más largos. Pero ese es el resumen, básicamente, que me ha parecido una joyita y definitivamente una autora a la que va a merecer la pena seguirle la pista cuando acabe esta trilogía también, a ver qué más nos trae. Y nada, hasta aquí este vlog de lectura. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que os haya gustado. Yo la verdad estoy contentísima, tan contenta que casi no me lo creo con cuánto he disfrutado de estas dos lecturas. Y nada, espero que si sentíais quizá cierta indecisión al respecto, os animéis de verdad a leer estas historias. Si tuviera que recomendaros solo una, probablemente me quedaría con Asistente del Villano, porque de alguna manera me parece más redonda por ese humor, esa combinación extraña o poco habitual entre humor y fantasía, y ya os digo, por el potencial que les veo a los personajes y a los derroteros que puede seguir la historia. Mi compañero de piso es un vampiro, es un derroche de cuquicidad y cosas bonitas, para ser sincera, creo que te deja el corazón calentito. Este también te deja el corazón calentito a lo largo de la historia, pero es cierto que ese final abierto, bueno, suscita otra clase de emociones. Pero creo que eso es todo por hoy, así que nada, podemos charlar en comentarios si os apetece de si vais a leer alguno de los dos, si ya lo habéis leído, qué os ha parecido y lo que os dé absolutamente la gana, que para eso están los comentarios, siempre desde el respeto y esas cosas. Pero nada, por último, el recordatorio de siempre de que si queréis ayudarme y apoyarme, me es súper útil que deis me gusta al vídeo, que os suscribáis al canal si no estabais ya suscritos o suscritas, que activéis la campanita y que lo compartáis con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.